Bro, that's good. I think you love me because I want to play. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ay, espérenme, que están mandando un mensajito por ahí. Ustedes saben que yo les grabo con mi celular. Yo estoy aquí alistándome todavía, pero ustedes ven los labios blancos, que ya me hice un poquito de maquillaje. Ya son como las 5:30, casi las 6 de la tarde. Y como vieron, estuve preparando comida. No les pude grabar porque fue con un corre-corre. Saqué tiempo, miren, me hice mis uñas y les voy a contar ahora lo que me pasó hoy. Bueno, la cosa es que yo quería bloguearle y grabarle todo, pero estaba con un corre-corre, como le digo, y yo dije, no, voy a hacer lo que tengo que hacer rápido porque tengo que sacar tiempo hoy para irme a hacer las uñas porque hoy es sábado. De hecho, ayer estaba yo supuesto a publicarle, por lo menos en la noche o en la tardecita, la ganadora de los $200 y yo no tuve tiempo ayer para nada. Hoy, hace un ratito apenas se la acabo de publicar en Instagram. Entonces, yo sé que muchos me dicen, ay, ¿qué hago si yo no tengo Instagram? Señores, crear una cuenta de Instagram, eso no es nada. Con el mismo correo electrónico que ustedes tienen aquí, ustedes lo saben que eso no es nada. Entonces, eso es porque yo solo publico por allá porque siento que por aquí, por YouTube, como que yo me olvido de publicar en la, ¿cómo se llama? En la comunidad, es como que no me acuerdo, la verdad, chicas. Yo utilizo mucho los videos en YouTube, subir aquí los blogs y subir las historias y publicaciones en Instagram. Pero yo, de la comunidad, así como que de vez en cuando me acuerdo. En fin, para no hacerle muchas cosas, me fui a hacer las uñas, saqué, me robé un tiempo rápido para irme a hacer las uñas. Porque hoy también vamos a compartir con unas amistades de nosotros. Un amigo de nosotros está de cumpleaños. Vamos a pasar un ratito también. Vamos a hacer karaoke. Nos gusta mucho eso porque comemos algo, que hacemos algo de comer. Platicamos. Compartimos muchas cosas. Ya ustedes ven cómo nos las pasamos súper chulo. O sea, está fantástico para pasar un rato alegre. Uno hace de todo. Entonces yo tengo que hacerlo hoy porque ya ahora en la semana faltan 2 o 3 días para la Nochebuena y hay que hacer compra todavía, me hacen falta comprar otro regalito, en fin, ya ustedes saben. Miren, les cuento, yo siempre voy a ese salón a hacerme las uñas, son de unos chinitos. Quien siempre me lo hace es el que le voy dejando, voy a tratar de darle la foto o por aquí o adelante de la miniatura, es un varón. De hecho, déjenme contar antes que les cuente lo que me pasó. Yo vine con una pena y hasta me dormí, me tomé un calmante porque me dolía la cabeza. Me dormí un ratito, como unos 20 minutos me dormí. Porque me dio una pena, me vine con una pena ajena, horrible, de que botaron la chinita que empezó a hacerme las uñas. Le voy a contar por qué ahora. Entonces, siempre que voy ahí, siempre me la hace el otro chinito, pero él estaba ocupado. Déjenme decirles que, a mí siempre me gusta más como que... Me he dado cuenta como a veces, como últimamente cuando voy a Jarabacoa, a mi país, en República Dominicana, los hombres que me hacen las uñas me gusta más como me la hacen. Es como, no es tanto como a veces la forma. Los que están en Santo Domingo sí me gusta la forma como me la hacen, pero siento como que me la pegan mejor. Y el crecimiento tarda más para salir también cuando me lo han hecho hombre. Eso me gusta más. Ok, entonces les cuento, miren, la china empezó a hacerme las uñas. Desde que yo llegué, la china me miró... No me miró muy bien, como yo no lo hubiera caído bien. Y yo dije, ay, pero oh, qué feo me miró. Y es un salón grande. De hecho, ustedes van a ver los asientos de donde yo le grabo un poquito. Se vean vacíos porque no son los asientos donde hacen pedicure. Pero del otro lado son de hacer las uñas y estaba full, 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 full. Y después que yo llegué se puso full porque todo el mundo está haciendo las uñas. Pues le cuento que la china me miró súper raro, súper feísimo, como yo no le hubiera caído bien. Yo dije, ay, ojalá que a mí esta china no me venga a atender. No me venga a atender con esa cara de culo, como digo yo, que tiene. Que no me venga a atender porque me va a hacer las uñas horribles, me la va a hacer mal, me va a atender mal. Yo no quiero, a mí no me gusta las malas vibras, no me gusta acercarme de gente así. En fin, al final que sí me atendió ella porque ella me preguntó qué yo me quería hacer, si me quería hacer pedicure, manicure. Le dije que no, que solamente quería hacerme manicure, las uñas, y que me quería hacer un French. Entonces, ok,
resultó que me atendió. Cuando yo me siento, la china, de la forma que me agarra la mano, yo la siento como tan pesada, como tan incómoda, como me agarraba la mano como enojada, como que me la movía enojada. Y yo, ay, ¿qué le pasa a esta? Yo, ¿qué? Pero si yo le caigo mal, ¿para qué me hace las uñas? Ya como que me estaba como acelerando el corazón, me estaba como poniendo como muy enojada, porque no me gusta. Yo voy a pagar el dinero a un lugar para sentirme bien, para sentirme contenta, feliz, y no quería que me dejara esa mala vibra. Al final la que me enojé soy yo, y le digo, ¿no sabes qué? Llamé, porque de hecho el chino que me hace las uñas es el dueño. Él y su esposa son los dueños. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Me pare, digo yo, ya, párale, le digo yo, ya. Digo, yo no quiero que ella me haga las uñas, me está tratando mal, me empuja la mano así, no me gusta, desde que llegué no me miro bien. Entonces resulta que yo veo que a la china la llaman para la parte de atrás, por ese capó donde está el baño, y también hay como un lugar donde hacen como mascarilla, masaje y todo eso, y a la china la botaron del trabajo. Yo me quería salir, yo me sentí mal, yo dije, che, mejor si hubiera yo... Perdón por la palabra, si yo hubiera sabido, mejor me quedo callada, porque a mí no me gusta esa cosa, no me gusta, yo me sentí muy mal, porque ella salió triste y con la cabeza bajada. Me imagino que tal vez tendrá un problema que uno ni sabía, pero yo digo que los problemas no se pueden mezclar con el trabajo. Eso es malo, los problemas no se llevan al trabajo, hay que tener mucho cuidado. Pues resulta que después, ahí me entero con otra señora que estaban hablando conmigo, que la china ya se lo había hecho a varias personas en el día. O sea, parece que a ella ya le habían dado chance. Ya lo hicieron al final, ya es porque ella ya lo estaba haciendo constantemente y ya no, yo no era la última, la única. O sea, que al final, por ese lado, no me sentí tan mal porque yo dije, bueno, ya no fue por mi culpa. El problema es ella. Bueno, el problema obviamente no fui yo porque yo no ando en esas cosas, no me gusta, la verdad. En fin, eso fue lo que me pasó, chicas, esa cosa hoy. Por eso yo llegué y no tenía como ganas todavía de grabar. Vine, me recosté un chin. No me sentí bien, la verdad, no me gustó para nada. No me gustó esa escena que tuve que vivir, no me gustó para nada que pasara. En fin, y ahora me estoy arreglando ya para irme. Voy a grabar un poquito allá, si puedo. Y si me entretengo o no me entretengo. Miren, le voy a mostrar el outfit. Déjenme arreglo y le voy a mostrar el outfit de hoy. Miren. Eso fue lo que me puse, chicas. Me puse unas botas marrones, esos jeans, que son bastante cómodos. Esta blusita es como, parece como si fuera como en cuero, marroncita, pero no, no lo es. Solamente como una simulación, nada más. Así que ya, nos vamos. Miren, sube cómoda. Ya arreglé parte de los zapatos, no todos todavía. Estoy arreglando todavía poquito a poquito, ustedes saben. Limpieza, cocinadera. Y sacando tiempo para todo. Pero bueno, ya me voy a poner un jacket porque hace frío. Una suelita debajo, un jacket. Y esto ya solamente me falta el labial, miren. Miren, estoy aquí en el supermercado para que vean que sí ando abrigadita, vean. Me puse mi chaqueta, me puse una bufandita. Que hace frillito. Estoy esperando que me limpien los pecados. Vine a comprar plátano y pescados, harina. Lo he quedado bañándose en la casa. ¡Oh! Yo no había visto eso. Miren qué grandote. ¡Oh! Qué grandote, miren. Tienen mucho pescado acá. Miren qué bello, me trajeron este regalito. Miren. Este es el muchacho que nos vendió la casa, miren. Qué bonita. Trae dos copitas ahí para el vinito, para brindar ahora en Navidad. Ahí se me hizo tan atento. Gracias, Álvaro, si ves este video. Porque yo creo que tal vez ve algunos videos míos. Trajo una botellita de vino ahí adentro, unos chocolatitos. Miren qué cajita más bonita también. Todas estas cositas se pueden utilizar para adornar. Aquí está la tarjeta de donde hacen estos arreglos. La tarjeta de él. Otro chocolate. Así que mira, muchas gracias, gracias, gracias por el detalle, qué hermoso. No me lo esperaba, la verdad que sí. ¿Ven? Por ser buenos clientes. Mi amor. No, tranquilo. Vive aquí, venga. Aquí, ¿te ves? Otra hora tiene que traer el plazo. Ahí está bien. No importa. El plazo. M200, mamá. Dale, Kilín. Dale, Kilín. Una flor, no tan color. Me marchó. Ella lo que llama un ánimo. Una mujer de poder cocinar.
tres quintales de pescado, cinco racimos de plátano. Sí. Y mira cómo ganas de pescado. Y un montón de sardinitas. Sí. Desde esta mañana, desde las 8 de la mañana, levantadas, señores. Preparando. Cada día es igual, me ponen eso. Buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes, mejor dicho, con esta cara de trasnoche, señores. Pero llegamos tarde anoche, la parranda fue larga. Nos la pasamos súper rico, delicioso. Yo hasta me acosté, no lo voy a mentir, que anoche llegué y hasta me acosté y ni siquiera ni la toallita del maquillaje me la pasé porque, wow, estuvo bueno. La verdad que sí. La pasamos genial. No, miren, vamos a abrir punta la canasta. Vamos a ver lo que tiene la canasta que me trajeron, que ustedes vieron que le mostré anoche. Esta canasta, ¡ay! Esta canasta. Vamos a ver lo que tiene, porque estoy curiosa. Aparte, Yavi me tiene loca que la abra, porque ella quiere, creo que es, no sé si es el chocolate que tiene ahí. O no sé qué chocolate fue que ella, ah, no, yo creo que fueron estos que ella quiere, miren. Pero vamos a abrirlo, espérenme. ¿Y ustedes cómo se la pasaron anoche? ¿Salieron? Acuérdense que anoche, hoy es domingo, anoche era sábado. No le seguí compartiendo porque no me puedo poner a hablar ahí cuando hay música, porque ustedes no me van a escuchar. Aparte, no lo puedo poner también por lo de YouTube. Ay, qué lindo. No quisiera como que este lazo. Miren qué bello. Ese lazo también me encanta. Está bien bonito. Lo voy a guardar porque está muy bonito para utilizarlo para otra cosa. No me gusta botar nada.
Bueno, si puedo utilizarlo. Ponela ahí. Esto está apretado, Karen. Ay. Ya se le quité el lazo, ya ponemos. Ahora se la voy a poner así ahí para que puedan verlo. Quita ese plástico. Miren. Miren lo que trajo, lo voy a mostrar ahí. Miren qué belleza, ven. Trajo estas cookies. Trajo esta cajita, como una cajita de regalo, pero plástica, bien bonita. Y trae unos chocolatitos ahí adentro, dos bastoncitos de candy. Está bien bonito, me gusta mucho ese detallito. Está bien lindo. Y trajo, como les digo, miren, aquí también trajo dos chocolates de esto también. Están pegados. Esta botellita de vino también. No he probado esta botella de vino nunca. Es un merlot. Y le pusieron esta bolita aquí de Navidad para combinarlo con azul. Y esta copita también, miren qué linda. Oh, las copas también están pegadas. Se le puso como un pegamento aquí para muando, para que no se quite. La botellita no está pegada, pero los chocolatitos sí, y las copas también. Y trajo también este chocolate. Qué lindo detalle. Lindo, lindo. ¿Qué fue, Mike? ¿Qué busca? Ahí anda Enzo comiendo, mira que su mami cocinó arrocito con maíz, tostones. Bueno, para Enzo salame, pero ella hizo, miren qué rico ceviche. Eso vamos a comerlo, y cocinó un cevichito. Y Enzo salame, porque no se lo puede dar camarones, no vaya a ser que... Tú no le das camarones todavía, ¿no? Tú no sabes si él le aprueba o no. Yo no, he comido tuna, pero yo no se lo voy a comer eso, ya está. Con la cebolla y la boca llena. Ella, mamá. Miremos que la crondita comiendo pensativo. Ay, 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 ay. Ay, hombre, será que estaba jugando. Ay, no, no. Búscale nuestro globito. No, papi. Dámelo. Ven, aquí estamos nosotros aquí. Viéndolo cómo juega. Vamos a ver esto para ella. Hey, mami te va a traer otro. ¡Ay, mira! No quiero traer, mami. Ándale, papi, ve, tiene tres ahora. Tiene tres. ¡Cómo juega este niño tan lindo! ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo juega este niño precioso? Sí, porque no hacía eso con los globos. ¿Viste? Aprende rápido él. Él no jugaba con los globos así, vio el hermanito ayer. ¡Ándale, papi! Aprendí algo nuevo, jugar. Miren, eso lo coge y lo tira a él, vean. Qué raro que no lo puso para atrás, porque a veces lo pone ahí para atrás. Miren. Un tigre. Miren, eso es al día siguiente. Ayer era domingo cuando vieron que le grabé. Hoy es lunes. Y le estoy grabando este pedacito para que vean más o menos un poquito del trabajo mío. Yo ahora mismo lo que estoy haciendo es que estoy entregando muchos paquetes que me pidieron para allá envueltos regalo. Compré las bolsitas y todo. Entonces, ya las personas, todas mis clientelas, clientes, muchas mujeres, hombres, hasta muchas chicas jóvenes que tengo de hace años que me compran cositas. Entonces, ya lo que hice, miren, de hecho, estoy utilizando estas bolsas que le dije que me encontré saliendo de los aules cuando le dije que me perdí. Esa fue muchísima bolsa que encontré. Entonces la estoy utilizando para meter las bolsas de regalo. Primero la pongo los regalos en las bolsas. Esto primero se lo muestro a los clientes. Son cosas que me han pedido: perfume, suera,
de todo, cosas de pelo, ropa para mujeres, pijama. Entonces, lo que ya se lo muestro, se lo traigo a los clientes que ya me lo pidieron y ya yo se lo entrego en bolsita porque son personas que no tienen tiempo. Y bueno, ya se lo entrego ya listo y ya ellos se quedan súper contentos y felices. Y en las bolsas que le dije que me encontré, lo que hice la utilicé para meter estas bolsitas así para que no se le vaya a ensuciar y la lleven a su casa súper, súper limpia. Y bueno, miren, me cayeron fantásticas la vela, la rosita. Pues esa es una parte de mi trabajo, chicas. Ahora por la Navidad he tenido mucho, mucho trabajo. Bueno, chicas, yo sé que esto es un blog que yo ya lo estaba subiendo, se lo he estado grabando de a pedacitos. Estos días con lo de la construcción, me voy preparándome para lo de la Navidad. Ustedes ven, yo creo que aquí mismo en este blog le mencioné una parte. Se me hizo un poco difícil hasta poner la ganadora de lo de esta semana. Bueno, como quien dice ya de la semana que pasó, del viernes. Y le he tenido que grabar así como en tres pedacitos porque he estado súper ocupada. De hecho, ustedes vieron que le grabé un poquito. Es la parte de mi trabajo que hago. Como estamos en Navidad, yo tuve que buscar muchas cosas que me encargaron. De hecho, como le estaba diciendo, tuve también que entregarlo envuelto en regalo porque me lo pidieron. Son personas que conozco hace años que me compran muchísimas cosas y no tienen tiempo de ir a las tiendas. Me piden para sus novias, para su esposa, sobrinos, sobrinas y así. Por ejemplo, un señor mayor que lo conozco hace tiempo me encargó para su sobrino. Que ahora su esposa vino, vinieron sobrinos y él está muy feliz porque él dice que nunca había tenido una Navidad, parece que tenía muchos años aquí solo. Yo no sabía realmente, yo a mis clientes, a esas personas que yo le vendo, yo no le ando como indagando, preguntando sus cosas, sino si me cuenta está bien, pero a mí no me interesa saber como la vida de nadie. Entonces yo la verdad ni sabía ni siquiera si vivía con familia o no. Yo sé que siempre me pide como para su esposa, para mandarle a Ecuador, para nietecitos. Ahora vino su esposa, vino de paseo, está muy feliz, muy contento. Vino una sobrina, vino un sobrino también. Entonces él dice que está muy, muy feliz porque están haciendo, hicieron primera vez entre tantos años, hicieron un arbolito. Entonces me pidió regalo para todos. Yo tuve que estar para acá, para allá. Estaba atrasada y así. Estaba atrasada como con los blogs, como para poder solo como que subía tan un horario, lo que sea. Pero bueno, aquí estamos. Yo ahora mismo, chicas, yo me levanté súper temprano, ya ustedes ven solas afuera, ya es de tarde. Yo vine rapidísimo y me hice un chongo, así miren, un chongo grandote. Y me voy ahora mismo, ¿saben por qué? Porque tengo una reunión como, es una fiesta como navideña. Pero esto es de unas personas que conozco hace años también. Ellos son dueños de una agencia donde se vende casa, vende casa, rentan también. Es una señora así que yo la conocí hace tiempo. Y ella me conseguía apartamento de los que yo rentaba. Ella me ayudó a conseguir. También yo se lo recomendaba a muchas personas, a muchas amigas mías también. Entonces voy a ir a esa fiesta. Voy a ver si grabo un poquito, porque esas personas como que no son mucho de las redes sociales, así como que no como quizás muchas de ustedes o como yo, que andamos subiendo cositas, que si no comemos esto, que si compartimos, que si estamos en una fiestecita, que no son personas así para nada. Son personas muy como nada más como el trabajo. Nada que ver con las redes sociales. Voy a tratar de ver, porque son como medio extraños. La verdad, sí, si me sentara aquí a hablarle, no termino. Son extraños. Pero voy a tratar de grabarle un poquito, a ver, aunque sea como hasta los platos y todo. Bien chévere. También ellos son dueños de... ¿Vieron el otro día que les mostré que me regalaron una sandalia como de pillar, de levantarse por la mañana y una bata? Ellos son dueños también de hoteles. También, que personas llegan como... Nada más como personas que vienen como de otras partes a quedarse ahí. No son como hoteles para que llegue cualquier persona. Como yo no entiendo la verdad cómo es eso. Pero bueno, en fin. Así que nos vemos de aquí a un ratito. Me voy, me vine rapidísimo. Como les digo, me di un bañito. Nada más para tapar un chin de labial. Por lo menos me di un manto de gato. Ay, ya llegué a la casita, chicas. Ya. Me sale este tirantito aquí como de una blusita que me puse abajo, pero... No sé, como quiera no se notaba porque yo me puse una chaqueta bien bonita arriba y no sé, cuando estaban a donde fui, que les dije. Miren, quiero mostrarles, déjenme traer un cuchillo que les voy a mostrar algo que me llegó y que les quiero mostrar.
llegó una caja que estaba esperando hace rato. Digo, hace rato lo quiero decir porque hace como 2 o 3 días nada más. Porque la verdad pensé que me iba, como que iba a tardar más todavía en mandármelo. Espérenme, déjenme ponerlas por aquí. Por aquí, por aquí. Esto está en la mesa, miren, y lo quitamos ahí porque Enzo lo agarra. Espérenme. Dime un segundo. Miren. Me llegó esta cajita, pero me llegó una caja grande. No la puedo levantar porque miren, es muy grande. Mírenla. Miren lo grandota que es, vean. Y está bien pesadísima. Está muy, muy, muy pesada. Pero voy a sacar lo que tiene adentro. Miren, trae 2 cajas, este grandota y trae otro también. Ahora no entiendo por qué. Yo creía que nada más iba a ser una sola caja. Yo creía que solamente, pero son unas almohadas. Y yo, wow, me cayó perfecto porque como ustedes saben que voy a comprar cama nueva, va a ser chulísimo. Porque entonces vamos a traer almohada nueva también. Miren, en esa caja supuestamente yo creo que vienen 2 almohadas. Porque ahí lo dice, vean. Miren, un paquete de 2 ahí. Esa almohada me encanta y he visto que se la han mandado a varias chicas. Y cuando ellos me contactaron a mí, yo dije, wow, qué chévere, mira. Yo que quería de esa almohada. Miren lo fácil que ellos la chuparon. Como ustedes me han mandado a guardar ropas a mí también, pero yo no sé hacer eso. Pero cuando ustedes la vean la calidad, yo le voy a dejar el link. Me llegó esta. Y después cuando la ponga en la cama, yo se la voy a mostrar. Ah, ya la estoy sintiendo bien rica. Ya se siente bien rica, chicas. Súper, súper rica. Miren. Aquí está. Ay, te va a encantar, amores. A Leo le va a gustar. Ay, se siente rica. Me gusta. Se siente que está chula para poder lavarla también. Miren. Eso me mandaron. De esa vinieron 2 en la caja. Miren, aquí está la otra. Y son muy buenas, muy, muy buenas. La he visto muchísimo en Instagram. Muchas amigas mías han compartido, miren. Ahí está. Se lo estoy dejando abajo. De esta forma se lo estoy dejando el Instagram y también el link de las almohadas. Y entonces, es lo que no entiendo, porque supuestamente yo me iba a enviar 2 almohadas nada más, pero veo otra caja aquí. Vamos a ver qué está acá. Es que con una sola mano, porque con este yo no puedo usarlo tampoco. No sé qué viene aquí. Déjenme ver. No sé qué será. Y viene de curioso. ¿Cómo está, Grace? Oh, esto como para rellenar, ¿no? Como relleno, a ver. Esto es como quizás si la quiere uno llenar más, o no sé, porque son como pedacitos, miren, de corcha. Yo me imagino que será para eso. Miren. Y viene como una bolsita como Ziploc. Todo, ¿sí? So, da chulo, miren. Tenemos almohada nueva. Yeah. ¿Está contento, amores? Y sabes que justamente dice Luis que él quería comprar una almohada nueva. ¿Te acuerdas? Me dijiste, increíble. Y fue cerca de esos días, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Como si él lo hubiera llamado con el pensamiento, ¿no? ¡Wow! Me mandaron regalos de Navidad. Otra almohada, ¿sabes? ¿Eh? Ah, ellos mandaron. Ah, entonces ese es el relleno de esa, Eso es, claro. Sí, sí, sí. Mira el zipper. No tiene un zipper por ahí. Claro, porque eso no puede ser tan bajito. Míralo, sí. Ok, ya. Oh, esto es tan chula también.
Wow. Ellos me mandaron esa, entonces me mandaron, esta es mucho más cara. Se nota también la calidad y todo. Está bien chulo. Esta es la mía. No voy a engañar. Sí, ya, ok, yo no entendía porque yo creía que esta cuando la abriéramos iba a ser igual que aquella. Pero este es el relleno de esa, ¿eh? Esto buenísimo. Bueno, pues gracias a la tienda, gracias a la marca por enviárnosla. Nos encantó. Ya tenemos almohada nueva para nuestra camita nueva también. Ahora nada más falta que nos manden el colchón. Yo le digo, ojalá que nos manden el colchón. Ahí ya no tenemos que comprarlo. O sería bueno que nos manden la cama completa, pero no. Eso es algo difícil porque para hacer esos envíos, imagínate, sale costoso también. Eso, pues tú la quieres así o si la quieres más abultadita. Eso es. Bueno, pues ya vieron. Bueno, ya abrimos eso. Ahora voy a abrir este de Pixi. Vamos a ver lo que llegó Pixi. A ver si lo pueden poner un poquito aquí, sí, para que no le moleste como que los rayitos eso de la luz. Es que ya de noche, chica, ya yo hice muchísimas cositas hoy. Ya nosotros nos vamos a preparar para ir a dormir. Me quería poner ir a adelantar un poco allá en el cuarto arriba de los regueros, pero... De todos los regalos que yo tengo, pero mañana Luis y yo tenemos mucho trabajo, hay que botar mucha basura allá afuera, queremos relajarnos un chin, porque Luis también trabajó mucho hoy, llegó hace un rato apenas, Luis apenas se dio un baño, y hay que descansar para tener energía también. Y eso cuando hay muchos regueros así no se quita en un solo rato, y más cuando hay que organizar bien. Ay Dios, yo no sé cómo destapar eso. Pues si cuando hay muchos regueros así, ya eso hay, eso se toma mucho tiempo para organizar bien bonito. A ver qué será lo que llevo por aquí. Oh, ok, la cajita está bien bonita, miren. Como siempre, todos esos detalles son doraditos. Aquí así, y se abre así, miren. Ok, me mandaron un tónico con mi nombre. Otro tónico con el nombre mío, miren, ahí dice Janeris. Un tónico personalizado. Yo tengo uno ya, lo llevo bastante adelantado. Me encanta, yo creo que ellos cada año nos mandan. Me parece que sí, que cada año que ellos lo hacen, porque todos los años recibo uno. Así, gracias a Pixi por siempre tenernos pendientes, siempre darnos amor, cariño. Se lo estoy compartiendo este por Instagram también. Bueno, ahí la voy a dejar, chicas, ya estoy cansada. Ya estoy desbaratada. Ha habido mucho trabajo hoy. Y no saben qué, que también hoy me mandaron una lista de pedidos de regalos para colmo. Y me da mucha pena porque las personas que me llamen pidieron hoy. Hoy viene, ya hoy es lunes. Y mañana martes tengo que también entregar unos regalos que tengo ahí que entregarlo pendiente. Pero ya dije que para conseguir regalos, ya dije que I'm sorry porque me dejaron para última hora. Yo no tengo tiempo para ya conseguir esos regalos y envolverlos. Porque yo todavía incluso, yo tengo unos regalos que me llegaron ahí que tengo que envolver a mis sobrinos, que no lo he envuelto. Ustedes vieron que yo envolví regalos otro día. Todavía me falta envolver otros regalos que yo estaba, que pedí que llegaron. Hoy estuvieron llegando regalos y ayer también. Tengo que prepararme para limpiar, para esperar otra vez la casa. Ustedes vieron que yo limpié un poco profundo el otro día. Sí, pero bueno, pero limpié bien, pero todavía me faltan algunas áreas. Tengo que organizar, tengo que comprar lo que se va a hacer para la cena de Navidad. Ya tengo que organizarme para mí, para lo que viene siendo la cena. Así que lamentablemente a algunas personas yo les voy a quedar mal.
Pero es que ya me pidieron cosas a última hora. Me pidieron chaquetas, me pidieron zapatos, me pidieron camisetas, perfumes. Yo tenía muchos perfumes y ya se fueron toditos. Todos se fueron, todos se fueron. Pero bueno, nada. Ya sé que las dejo. Las veo mañana, les mando muchos besos. Las quiero muchísimo. Gracias por el amor, por el apoyo. Y ya hablé con Luis y Luis dice que sí, que vamos a tener 2 semanas más de $200 cada viernes. Así que 2 semanas más en enero vamos a estar dando los $200. Después de ahí veremos a ver qué otras cositas con el tiempo vamos sorteándoles, regalándoles, mejor dicho. Bye.